Ay, 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 gente, yo no puedo creer esto. Yo no puedo creer esto. Bueno, voy a intentar hacer el saludo típico del canal y después me voy a descargar, ¿ok? Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Arrow. Que no puedo creer que esté grabando este video el día de hoy o cualquier otro día, gente, porque ayer se confirmó de que Emily Beth Richards dejará la serie para el final de la séptima temporada. Es decir, que no estará en la octava temporada, es decir, en la última temporada del Arquero Esmeralda. ¿Qué me estás contando? Grave error, CW, ¿qué estás haciendo con tu vida? Gente, Felicity no estará en la octava temporada de Arrow, un personaje que lo tenemos desde la primera temporada, un personaje que es como, aunque no les guste, es como Iris en Flash, es como Alex en Supergirl, es como, qué sé yo, como Sara, como en Legends of Tomorrow, no sé. No puedo creer, no puedo creer. O sea, a ver, puede no gustarte el personaje. Puede no gustarte el personaje. Y está perfecto, lo respeto. A mí tampoco es que me guste mucho Felicity. Más que nada en el crossover de Crisis en Tierra X. Como habrán visto ese review, la odié en el crossover a Felicity. Puede no gustarte. Pero tenés que admitir que este personaje tenía que estar en la última temporada de Arrow. ¿Qué me estás contando, gente? ¿Qué me están contando los de CW? No lo puedo creer. Ayer cuando vi esta noticia, no la podía creer, en serio. Tuvimos la confirmación que Arrow terminaba en la octava y ahora tenemos esta confirmación. Stephen Amell puso esta imagen en su Twitter, que fue la primera escena que vimos a Felicity en la serie. Y a continuación voy a leerles lo que puso Emily Beth Richards con esta imagen en su cuenta de Instagram, confirmándolo. Es un poco raro lo que dijo, pero bueno, la voy a citar y después le voy a comentar lo que dijeron los productores ejecutivos. Ha llegado el momento de hablar de tantos memes. What the fuck? De arcos y flechas y superhéroes y de Olicity y Queen. ¿Y por qué TGA está tan bueno? Y sí, los canarios necesitan más escenas. Pero espera un minuto, antes de que vayamos y hagamos todo esto. Esto me deja sin aliento. Tener esta no pequeña charla. Felicity y yo somos una pareja muy unida, pero tras estar de 1 a 7 temporadas, nos despediremos de ustedes. Gracias a todos por el tiempo que hemos compartido, los ascensores que hemos subido, los monstruos a los que nos hemos enfrentado y asustado, y las hamburguesas que hemos cenado. La guardaré en mi corazón para siempre y espero que ustedes también puedan. Porque no estaría viva si no fuera por todos ustedes. Los quiero, Felicity y yo. Bueno, como pueden ver, es un poco raro lo que puso. En algunas partes está un poco mal formulada. Bueno, la frase esta, las frases que fue diciendo. Pero en fin, esto fue lo que dijo Emily Beth Richards, gente, en su cuenta de Instagram. No estoy seguro si lo puso en Twitter también. Pero bueno, se despidió del personaje y dice que nos quiere tanto ella como Felicity. Me da curiosidad lo que dice de que ella no estaría viva si no fuera por nosotros los fans, porque como sabemos, ella supuestamente iba a morir, si no me equivoco, cuando le dispararon en la limusina, creo que fue en la quinta temporada o en la cuarta de Damian Dark, creo que fue en la cuarta temporada con Damian Dark. Bueno, ahí posiblemente moría Felicity, pero los fans se volvieron locos y no la mataron en realidad, porque fue el final de mitad de temporada. Estoy seguro que fue el episodio número 9 de la cuarta. Pero en fin. Vamos a ver ahora lo que tienen para decir los productores de Arrow, en específicamente, bueno, Beth Schwartz y Greg Berlanti. Hemos tenido el placer de trabajar con Emily desde la primera temporada y en los últimos 7 meses ha dado vida a uno de los personajes más queridos de la televisión. ¿What? ¿What? ¿Qué me estás contando? Ok, supongo que sí es el más querido, no lo sé. Vamos a continuar. Y aunque nos rompió el corazón ver a Emily y Felicity abandonar la serie, apoyamos completamente a Emily y sus futuros proyectos. Siempre tendrá una familia en Arrow. Y bueno, gente, eso dijeron los productores ejecutivos de Arrow. La verdad que yo sigo impactado. Yo ya sigo impactado. A ver, aunque no te guste el personaje, no puedes decir que no tiene que estar en la octava. Tiene que estar en la octava. Hay que admitirlo. Yo no soy el gran fan de Felicity. No, por supuesto que no. Pero tampoco es un personaje que odio, ¿me entienden, gente? No es un personaje que odio, excepto por el crossover de Crisis en Tierra X, ya se los dije. En fin, no sé, no sé. Estoy grabando este video hoy 31, por fin me puedo descargar. Es un video muy random, muy informal, lo sé, pero necesito descargarme porque a mí me jode esta noticia, me jode mucho porque pienso si lo harían en una serie como Gotham, que amo mucho, con Gordon, qué sé yo, o con Harvey Bullock, o no sé, en Flash con Cisco, aunque va a pasar posiblemente esta temporada con Cisco, con Caitlin, con Iris, me jodería y no sé, loco, no sé qué hace CW, la verdad.
Díganme en los comentarios, gente, qué opinan ustedes sobre todo esto. Y disculpen si el video fue un poco informal, pero necesitaba descargarme, necesitaba hacer este video. Muchas gracias a todos por ver, dejen un gran like y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau!